Hola, ¿cómo estás? Te habla Rubén Cedeño desde Rishikesh, en India, para darte una breve reseña de este lugar que me parece que te puede interesar y es importante saber qué lugar es. Este lugar está en los Himalayas, de hecho le dicen la puerta de los Himalayas. Además de esa importancia, esto también es considerada la capital del yoga, ya que los mejores institutos de esta ciencia están en este lugar y ya hablaremos de eso. Este lugar es paradisíaco porque lo que ustedes ven al fondo detrás de mí, este río maravilloso, es el famoso río Ganges, el sagrado río que nace en los Himalayas de la cabeza del señor Shiva. Por supuesto, todo esto encierra un gran simbolismo muy extraordinario. Este es un lugar de peregrinaje muy grande y se hizo muy famoso porque los famosos Beatles se vinieron a vivir acá y fundaron un ashram que todavía se conserva, un poquito en ruinas, pero está. Aquí hay ashram de diferentes corrientes, de diferentes líneas, incluso el más importante de ellos es el de Shivananda, que ya también hablaremos de eso. Cuando les hablo de yoga, no les estoy refiriendo a hacer ejercicio, sino a hacer la fusión con el ser interno, la fusión con el ser absoluto, digamos, la unión con tu Dios interno y con Dios inmanente y trascendente. Los quiero mucho, un beso.